Vamos a presentar las bases de los concursos de mayo, cruces y decoración de balcones y ventanas. El año pasado, la fiesta de los mayos nos pilló en plena pandemia y tuvimos que reinventarnos. Como fruto de esa situación surgieron los mayos en casa, que como todos sabéis, tuvo muchísima aceptación, muchísima participación por parte de nuestros vecinos que decoraron sus balcones, sus ventanas, pues con banderolas de rombo y en algunos casos, mejor dicho, en muchos casos, también incluyeron peleles. Destaco especialmente un grupo de vecinos que son de la calle Bolivia que se unieron para elaborar un mayo que conjuntamente presentaron a todos nuestros vecinos. Y es de reconocer ese trabajo en conjunto y, desde luego, desde el Ayuntamiento queremos animar al resto de vecinos que también lo hagan este año. Este año la situación ha mejorado, por lo tanto, nos permite que podamos celebrarlo y desde la concejalía hemos decidido pues volver a sacar los mayos a la calle cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad sanitaria. Comenzamos con el concurso de mayo. En este concurso hay varias categorías de premios. A los mayos plantados, a los escolares y premios según la temática. Al más tradicional, al más original y premio Juan Andreu al más crítico, al mayo más crítico. Su cuantía oscila entre 50 y los 500 euros. Además, también se dan subvenciones que pueden llegar hasta los 150 euros, pero hay que aclarar que tiene que ser a los inscritos que cumplan todos los requisitos de estas bases. La plantada de los mayos será sábado 1, que es el día festivo, y el domingo, día 2 de mayo de 2021. Como he dicho, todos los inscritos podrán comenzar la plantada de los mayos el sábado 1 por la mañana, para que estos puedan estar expuestos a partir del mediodía. Si se mantienen las restricciones de toque de queda actual, habrá que regresar a casa a la hora establecida por las autoridades. Al día siguiente y a domingo, los vecinos podremos volver a salir a visitar los mayos. Durante todo el fin de semana, las escenas de los mayos contarán con seguridad y vigilancia para evitar aglomeraciones y asegurar que se respeten las medidas de seguridad o las normas de seguridad en este caso. Respecto al concurso de cruces, también habrá distintas categorías: individual, colectiva e infantil. Los premios van desde los 50 hasta los 200 euros. También se concederán ayudas de 50 euros a los participantes inscritos en el concurso. Las cruces estarán expuestas desde el sábado, día 1 de mayo. Como novedad, este año, después del éxito de participación del año pasado, proponemos un nuevo concurso de decoración de balcones y ventanas, que será del 27 de abril al 2 de mayo, con premios desde 30 hasta 100 euros. Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Concejalía de Festejos, vuelvo a querer animar a todos nuestros vecinos a que decoren sus mayos, decoren sus viviendas, independientemente de que estén inscritos o no en el concurso, con el objetivo de decorar nuestro municipio y cuando salgamos tengamos un poco más de alegría, por lo menos un soplo de alegría, y si pues hay visitantes de otros municipios que vean la importancia que tiene para todos los alameños la fiesta de los mayos. Y evidentemente también cómo se involucran nuestros vecinos en esta fiesta. Las bases de este nuevo concurso, al igual que las de la plantada de los mayos y de las cruces, estarán colgadas en la web municipal. Para más información e inscripciones, pueden dirigirse presencialmente a la Concejalía de Festejos, que está ubicada en la Casa de la Cultura. También lo podrán hacer llamando por teléfono al 968-631-1.
985 o a través de correo electrónico festejos@alamademurcia.es. Muchas gracias.